Walter, empezó con el club hace mucho tiempo, hace 12 años, 13 años. Comencé mi actividad náutica viniendo primero al club para disfrutar como club y luego comencé con las embarcaciones, la cual tuve como primera embarcación una canoa bien pescadora que me hice, que la fui haciendo yo, con un motorcito interno tipo villa, en la cual salía a pasear y a pescar. Y recuerdo siempre que los socios antiguos del club me decían: vos empezaste con esto y no vas a parar hasta tener tu barco. Y yo decía: no, con esto voy a pasar toda mi vida. Pero realmente me di cuenta con el tiempo de que así. La tuve un buen tiempo y después, cuando vi que la seguridad primaba sobre todas las cosas, pasé a un crucerito. Y bueno, disfruté de mi crucero. Disfruté del crucero, del cual todavía lo tengo, que lo uso para salir a comer con mi familia, salir a pasear, hacer una navegación más tranquila. Y también ahora tengo la posibilidad de tener una lancha que me brinda otro tipo de actividad, poder ir a los bancos de arena más rápido, venir, hacer que los chicos esquíen, que anden en gomón, tirados por la lancha. Y bueno, para mí, todas estas sensaciones que el club me brinda es única. Yo no podría estar sin estar en contacto con el río. Yo todos los viernes a la tarde termino de trabajar y lo primero que hago es venir, bajar la lancha o el crucerito y estar en contacto con el agua. Siempre me parece mucho lo que nos brinda el club, porque realmente es bárbaro. Esa es toda mi historia acá en el club. Una vez que uno conoce lo que el río nos brinda, realmente se da cuenta de lo que tiene al alcance de la mano. Les brindo un saludo muy grande a la gente que hace este programa y seguramente nos estaremos viendo en el río navegando, como de costumbre.